Hola, ¿qué tal? Soy Kubi Airsoft y estamos de vuelta aquí en World Airsoft Tactical Center, ¿vale? Que es el que, gracias a él, podemos traer todo esto. Y hoy os quiero hablar de una réplica que me apetecía mucho subir al canal, que es la PCC-45, que todos aquellos que hayan jugado al Call of Duty, al Modern Warfare 2, el antiguo, nos acordaremos de la UMP-45. Vale, pues GIG, como siempre, haciendo de las suyas, nos ha traído una versión un poquito más moderna, pero muy parecida a ella. Así que vamos a hacer una review sobre ella. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito de la estética, ya que si eres muy fan de una UMP-45 seguramente te cabré y digas, es que no se parece en nada. Pero bueno, es algo más moderno, a mí me flipa porque ya es algo más avanzado, porque la UMP-45 ya se queda un poquito obsoleta a lo que los jugadores quieren, hablando de Airsoft. Y nada, lo que encontramos aquí de GIG, el cuerpo es de polímero, ¿vale? El polímero que usa GIG, que está bastante bien, incluso empresas como Polar Star utilizan los cuerpos de GIG para crear sus diseños para los sistemas HPA, es decir, que por algo será. Y el guardamano sí que es metálico, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con una cosa que me gusta mucho de GIG, es que últimamente, para, por ejemplo, con los ARP 3.0, la 2.0 ya comenzó a hacerlo, es pensar en todo tipo de jugadores. ¿Por qué digo eso? Para jugadores zurdos y diestros. En esta PCC-45 podemos encontrar que para montar lo tenemos en los dos lados. Luego, el botón funcional para subir el cache hacia adelante también lo tenemos por los dos lados. Tenemos el selector también para los dos lados. Y luego también lo que me gusta mucho de GIG es que nos introduce ya para la correa de un punto o de dos puntos. Simplemente con el botoncito, pum, y enchufamos aquí y la podemos hacer de dos puntos. Y podemos adelantar o atrasar. Y además podemos cambiarla de lugar si somos zurdos. Luego, una de las cosas que también me gusta mucho es el detallito este que nos han puesto aquí, la rosquita, ¿vale? En la cual nos va a permitir poner un silenciador, un tracer, ¿vale? Con rosca de 14, que es lo más universal que hay. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que piensa en todo. Luego también hay mucha gente, hay mucho militar que juega y tenemos siempre la regla del dedo fuera del disparador, ¿vale? Siempre vais a ver a la gente, hay mucha gente jugando así, que incluso eso lo debería hacer todo el mundo. No estoy esperando la partida y estoy así, ¿sabes? O estoy hablando con el colega, estoy así, sino siempre con el dedo fuera del disparador. Y lo que me gusta, es un pequeño detalle, pero me flipa, es que han hecho como una especie de muesca, también por los dos lados, todo lo que diga siempre está por los dos lados, para poner aquí el dedo, ¿vale? Me parece increíble. Y luego, el gatillo es recto. Esta réplica lleva el sistema ETU de GIG, que siempre nos tiene acostumbrados. Funciona muy bien. Sí que es verdad que yo cada vez que hago una review, intento ver review de compañeros como Cristian, mucho más review, intento ver algo en inglés también, para informarme un poquito más de la réplica, porque al final hay miles y miles de réplicas y no me las sé todas al 100%, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, he visto varios vídeos que se quejan de los interiores. Yo no voy a entrar en esos debates, ¿vale? Es decir, son réplicas que al final valen 300, 335 euros más o menos, y como comprenderéis, pues puede costar una cosa más. Entonces, yo voy a hablar sobre mi versión, ¿vale? Yo, es decir, yo la vamos a probar, ¿vale? Vamos a usar una batería 7.4, que es lo que siempre solemos recomendar para darle vida a nuestra réplica, y vamos a ver qué tal, ¿vale? Esta vez sí que vamos a intentar colocar un tracer para hacer la prueba de tiro, y ya os digo, es que no quiero entrar en debates porque es decir, nadie, ninguna marca por el momento podemos coger y decir, no, compro la réplica y ya va con un cañón Prometheus, va con un cañón. Es decir, si tú quieres que eso funcione así, invierte dinero en ella. O sea, es decir, cómprate la réplica y luego sabes que te vas a gastar otros 300, 400 euros. Entonces, en este caso, al final son réplicas de sacar a la caja y jugar. Funcionan muy bien y es la estética. Oye, estoy cansado, todos mis colegas llevan un AK o todos mis colegas llevan un R15, un M4, o sea, quiero ser distinto. Pues aquí tienes una que tenemos con una munición 45, ¿vale? Es decir, algo diferente, pero estéticamente me gusta. Me gusta ser una persona única o me gusta mucho este modelo, ¿vale? Sabemos que piezas de M4, versión 2, vamos a encontrar muchísimas. Luego con estas, pues podemos tener algunos más problemas, pero aún así, si te gusta y la cuidas, no vas a tener problemas. Luego, una de las cosas que también quiero hablar es el tema de los cargadores. Podemos encontrar cargadores de 110, que son como estos que tengo aquí, ¿vale? Y luego lo de alta capacidad. Lo bueno es que la réplica ya nos trae uno de 110, ¿vale? De media capacidad.
Los cargadores están bastante bien porque ya estamos un poquito más acostumbrados a GG que nos ponga el pitorrito este, que se supone que cuando quedan pocas bolas, lo que hace es que el pitorrito sale para afuera, ¿vale? Y nos alimenta las bolas que le quedan, ¿vale? No vamos a sacar el cargador y se nos van a caer las tres bolas. Eso lo pondremos a prueba luego en el campo de tiro a ver si es verdad o no. Bueno, chicos, voy a usar bolas trazadoras BLS025, ¿vale? Con un Attach Light S. No he ajustado el hop-up, pero por el tiro que he pegado antes va bastante recta. Chicos, vamos a ver qué tal. Funciona, vamos a ir primero a la diana de 15 metros. Perfecto, o sea, no hay pegas en 15 pasos, va perfecto, un tiro muy limpio. Sí que es verdad que suena un poquito a muelle, pero bueno, lo que siempre tenía acostumbrado a GG, pero tiene un vuelo muy tenso y funciona muy bien. Y a mí el sonido que no suene tan como las ARP9, por ejemplo, me encanta. Vamos a ir a la de 35 pasos. Vale, vamos a dar un poco de cadencia, la de 15 metros, por ejemplo. Automático. Va muy bien, ¿eh? Va muy, muy bien. Vamos a darle a la lona de la derecha. Va muy, muy bien, ¿eh? Va muy rápida. No sé si se va a poder apreciar aquí, pero va muy fina, ¿eh? Uf, me gusta muchísimo cómo va. Va con una batería de 7,4. Vale, voy a ponerme aquí un poquito más. Me encanta, o sea, me encanta cómo va. El sonido, sí que es verdad que suena a lo que mucha gente dice, el muellecito, pero a mí no me desagrada nada, ¿vale? Tiene un sonido muy, con el tracer tiene como el sonido más, o sea, como más que absorbe el sonido del aire. Me encanta cómo funciona, es decir, a mí se me hace muy cómoda, ¿vale? Porque yo tengo buen brazo y se me hace muy cómoda. Y va muy bien. Sí que es verdad que ha tirado todas las bolas, se ha caído solamente una bola cuando he sacado el cargador. Va absolutamente bien, ¿vale? Sí que es verdad que no tengo ningún punto de mira ni nada, ya sabemos que esto es iSoft, que tampoco es tan preciso. Entonces, 15 pasos, sin problema, es decir, sin ningún tipo de problema, le vas a dar al tío sí o sí. 20 metros también, ¿vale? Y a 30 metros también. Pensad lo que es la diana. La diana es una mano. Vale, mirad esto, mirad mi mano, mirad la diana, o sea, la diana es más pequeña que mi mano, entonces pensad la precisión que podéis tener con ella, vale, en base a eso, y lo que tenemos aquí, coño, va muy precisa, no he tocado el hop-up, no he tocado el hop-up, me ha dejado la ventana abierta, pero no lo he tocado, 15, 20, 25 metros, perfectos, a 30 metros, 35 metros, le vais a dar 100% al tío. O sea, pensad que le estoy disparando unas dianas metálicas que son más pequeñas que mi mano abierta. O sea, es bastante. Entonces, yo creo que esta réplica, conforme le he dado 3-4 tiros básicamente instintivos con el tracer a 35-40 metros, perdón, a 35 metros, yo creo que le podéis dar perfectamente a una persona. Jugando a unos 45 o 50 metros le podéis dar perfectamente. De ahí para adelante, seguramente la réplica, si le ajustamos un poquito más el hop-up, va a llegar más lejos, pero no va a ser eficaz, ¿vale? No va a ser un tiro eficaz. A mí me gusta decir el tiro eficaz para que luego no vayas a una partida. No, es que me has dicho que a 70 metros, no. ¿Vale? A 45, 50 metros yo creo que le puedo dar a una persona, ¿vale? Con 3-4 bolas. Yo creo que le puedo dar bastante bien. A 15 de un rango de 5 metros a 30 le vas a dar sí o sí, con una bola. De ahí para adelante, más o menos, a lo mejor a la segunda bola ya le puedo dar. Cuando corrija el tiro, le voy a dar 100%. Tiro máximo, o sea, distancia máxima, yo creo que esta réplica, conforme está llegando la bola allí, le podremos ganar otros 10 metros más, yo creo que unos 60-62 metros de alcance máximo.
Me ha encantado, o sea, me ha encantado, me ha encantado. Me ha flipado mucho, ¿eh? Me ha encantado la puta réplica, va muy bien. Va muy, muy, muy bien. Me ha encantado. Y nada, chicos, cualquier cosa, por favor, en la descripción, si necesitáis detalles más técnicos, escribidlo en la descripción, que yo escribo el comentario con esos detalles técnicos que necesitéis. Y nada, la tenéis disponible, como siempre, en tienda.wallaisos.es. Hacemos envíos a toda España, ¿vale? Envíos gratuitos a partir de X dinero en el carrito. Y la tenéis en casa. Y nada, chicos, PC45 de G&G, muy completa, funcionamiento increíble, me ha encantado cómo va, me ha recordado mucho a la RP556. Y nada, chicos, mi consejo, si os gusta este modelo, no vais a arrepentir, funciona muy bien, vas a sacar de la caja y vas a jugar, funciona muy bien. Así que nada, chicos, hasta la próxima.